Bueno, mi nombre es Rodrigo, soy de Cali, Colombia, en realidad colombo ecuatoriano. Mi papá es colombiano y mi mamá es ecuatoriana. Ya gracias, llevo 7 años viajando por el mundo, llevando arte, música, respeto, humildad con mi esposa, al lado de una gran saxofonista aquí de Argentina, ¿no? Ajá, ajá. Yo soy Ayalén y soy de Trenquelauquen, de la provincia de Buenos Aires, soy de aquí, nativa de Argentina. ¿Recorriendo el país? Sí, sí, recorriendo ahora el país, sobre todo en temporada, en veranito que nos permite, andamos de bicicleta, pedaleando pueblo por pueblo, despacito con nuestras perritas y llevando música a todas las calles que nos permiten, en todos los lugares. Un poco de arte. Me decía tu compañero la importancia de llevar el arte callejero, sí, ¿no? A los diferentes puntos a donde están yendo. Sí, sobre todo, difundir, sí, sobre todo. Es sí, importante, la cultura. Sí, es importante porque, como puedes ver, a veces en muchos lugares hay ordenanzas municipales que te lo prohíben. Ajá. Y han llegado al punto hasta de llamarte a los policías o a la seguridad, cuando yo creo que la policía no se malgasta de esa forma. Yo creo que más bien deberían tener espacios o una ordenanza en la cual se permita culturalizar cada ciudad en la que se va, más cuando uno es un ciudadano del mundo y viene de afuera. Te decía que no es muy común en estas localidades verlo, ¿no? A lo que es el arte callejero. Claro, por eso claro. Nosotros hace 7 años que hacemos esto por todo el mundo, en realidad. Ahora hace 1 año y medio que estamos acá, volvimos a visitar la familia de mi esposa, que es de Trenquelauquen. Y bueno, y decidimos viajar un poco acá en la Argentina para poder saber qué se siente, conocer también la cultura de ustedes. Para mí como colombiano es una cosa distinta, ¿no? Uh-huh. Es muy importante. Mi esposa también, que no conoce su país porque ella salió en el 2016 de acá y volvimos recién hace poco. Ajá. Entonces, bueno, estamos en eso, ¿no? Sí, sí, pedaleando, como decía, en el verano, porque es lo que más nos permite movernos. Ahora vamos para Córdoba, hacer temporada para la parte de la sierra. Ajá. Bueno, y así, pueblito por un pueblito, justamente el objetivo es llevar el arte a donde llega poco, justamente. Y más que nada, saxofones, que no es muy visto. No es muy común. Y nos dedicamos a hacer música instrumental, música retroinstrumental. ¿No solamente con saxofón, también con otros instrumentos? No, nos dedicamos al saxofón. Mi esposo, originalmente, él es rapero. Hacemos cantante, lo que es música rap, reggae rap. Hacemos, que esa es música autorial de nosotros. Esto que hacemos ahora es música cover, comercial, para que... música del recuerdo. Ajá. Hacemos viajar a la gente un poquito por el tiempo con la música. Chicos, ¿y en las redes sociales dónde los podemos ver, por ejemplo? Estamos como Ramayama 2020. Ahí lo vamos. Ahí Ramayama 2020 Instagram. En YouTube estamos como Ramayama Pedalearte. Ajá. Ya, como les dije, más o menos yo estoy haciendo música de los 12 años de edad, escribiendo rap y reggae realista. Más que conciencia, yo le digo es letra realista porque es realidad que se palpa día a día. Historias propias, vivencias de gente que uno palpa y realidades de que hemos palpado en muchos lugares, en muchas culturas. Y mi esposa, pues unimos estilos y comenzamos a hacer un poco de rap ragamuffin y reggae jamaiquino mezclado con un poco de saxo instrumental y rap, ¿no? Unas instrumentales autoriales que hacemos nosotros, pistas autoriales, letras autoriales, que hablan sobre la humanidad, sobre lo que hacemos día a día y lo que debemos de pronto mudar un poco para que, poner un granito de arena para que esto mude y cambie un poco cada día para mejor, ¿no? Que es lo que se espera. Yo hace 2 años y un poco de meses que estoy con el saxofón, ella comenzó a enseñarme, es mi maestra. Ah, bien. Es quien se dedica a los instrumentos. Aparte también somos selectas de música jamaiquina, DJs de música jamaiquina. Y también estamos prestos a cubrir todo tipo de contratos, cumpleaños, quinceañeras. Hemos tocado para el municipio. Ahora justamente hicimos el cierre del Cumelén en La Pampa con la Municipalidad de Ceballos. Fuimos muy bien recibidos ahí, estuvimos en 2 shows. También en América vinimos cubriendo shows y así se va regando entre las redes sociales. Y bueno, la gente ya va sabiendo que Ramayama va de lugar en lugar y bueno, estamos siendo contratados en bares, cervecerías, en todo ambiente alegre que haya, Ramayama estaría ahí, ¿no? Que es lo importante.